El paisaje de Santiago empieza a florecer. Se acerca la primavera que nos hace aprovechar los tibios rayos de sol para preparar una nueva receta de carnes a punto. En esta ocasión les presentamos mollejas rellenas. Las mollejas de vacuno son un corte con alto contenido en grasa y un leve dulzor, ideales para la parrilla. Comenzaremos salando la molleja por ambos lados y luego la pondremos a fuego fuerte. Picamos las nueces finamente y los pimientos piquillos en largas tiras. El ajo lo cortamos en pequeños trozos junto con el perejil que mezclamos con aceite de oliva para formar la salsa provenzal. El secreto de las mollejas es asarlas a fuego fuerte para que queden crujientes por fuera y tiernas por dentro. Al voltearlas, tras 15 minutos por lado, las bañamos con jugo de limón para darles un toque extra. Una vez doradas, las llevamos a la tabla. Abrimos las mollejas y las rellenamos con queso mozzarella, las nueces y los pimientos piquillos. Las pasamos nuevamente a la parrilla hasta que el queso se derrita. Retiramos con cuidado cada una de las mollejas rellenas y las vamos poniendo en una fuente. Sobre ellas ponemos las nueces picadas y la salsa provenzal. La preparación de estas mollejas prime te sorprenderá por su aroma y jugosa textura. Ideal para un día al aire libre, junto con amigos y rodeados por la colorida naturaleza primaveral. Una aventura gastronómica, como siempre, con calidad prime.